Hasta ahora estábamos en la fase de contención reforzada, siguiendo siempre los criterios de quienes tienen mayor conocimiento sobre las epidemias y también las pandemias. Y nuestra misión y determinación, les quiero trasladar, es máxima. Es proteger a los españoles y ganar al virus. Y a partir de ahora entramos en una nueva fase, que es la de la activación del mecanismo constitucional del estado de alarma. Estamos preparados, tenemos las ideas, las políticas claras, y no nos va a temblar la mano para ganar al virus. Ponemos en el centro de nuestras prioridades la salud del conjunto de la población española, de las personas. Pero al mismo tiempo debemos atender directamente a nuestras familias, a los trabajadores, a los autónomos, a las empresas. Las medidas que vamos a adoptar son drásticas y van a tener, desgraciadamente, consecuencias. Por eso, lo primero que quiero es avanzarles que hoy hemos acordado implementar en el próximo Consejo de Ministros las siguientes medidas en el conjunto del país para paliar los efectos económicos y sociales del estado de alarma. Serán cuatro grupos de medidas. En primer lugar, apoyo a los trabajadores, a los autónomos, a los empresarios, a las familias, a los colectivos más vulnerables. En segundo lugar, el apoyo a la flexibilización de los mecanismos de ajuste temporal de actividad para evitar los despidos, los denominados ERTEs. En tercer lugar, el apoyo a la actividad económica y a las empresas para garantizar la liquidez ante las dificultades transitorias pero intensas como consecuencia de la emergencia económica derivada del coronavirus. Y, por supuesto, en apoyo a la investigación de la vacuna sobre el coronavirus. Estas medidas se van a sumar, junto a otras nuevas que iremos aprobando a lo largo de toda la crisis, a las ya activas del plan de choque económico que presentamos y aprobamos en Consejo de Ministros el pasado 10 de marzo.